Amigos, sean bienvenidos a una edición más de Cinerama 35, su programa de cine favorito. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de un cine muy particular, uno muy especial y al que se le mete mucho cariño y mucho esfuerzo detrás. Y al mismo tiempo está cumpliendo una labor social, que es la de darle reconocimiento a todas esas personas que se ven en la necesidad u obligación de salir de su tierra natal. Y nos referimos, por supuesto, a la migración. Pero antes de comenzar, me gustaría presentarles a nuestros invitados, que en esta ocasión son Brandon y Salvador. Muchísimas gracias por estar aquí. Entonces, amigos, ya entrando en el tema, hay que entender, yo creo, que la migración es un fenómeno inherente a la condición humana. Y como platicamos un poco fuera de cámaras, no solamente de la condición humana, sino también de todos los seres vivos, decía Brandon en un momento dado. En tanto que, dependiendo de las condiciones en las que uno esté inmerso, empiezan a surgir ciertas necesidades que te obligan a salirte de ese lugar, de tu lugar de origen. Pasa con los animales, que de repente ya no tienen un lugar donde pues obtener sus alimentos. Pasa lo mismo con nosotros, con las personas, ¿no? Pero por diferentes factores que involucran pues bueno, miradas más, más grandes. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, de entrada hay que comprender que este episodio es un caso muy particular y especial porque el cine relacionado con los migrantes, pues no es un género, ¿no? No nace a partir ni de la comedia, ni del el road movie incluso. Sin embargo, el cine siempre ha, hasta cierto punto, imitado la realidad, que a veces no es su función, pero a veces replica todo lo que hacen las personas. Entonces, iba a llegar el día en el que las historias de quienes son desplazados, que vamos a platicarlo más adelante, por diferentes circunstancias que tienen que salir de sus territorios natales, pues llegó un punto en el que el cine se comprometió, a veces de maneras muy respetuosas y muy apegadas al tema, otras veces frivolizándolo, pero lo importante es que se ha llevado a la pantalla grande estas representaciones de todos aquellos que han tenido que salir de su país, su ciudad, su continente, por distintas razones. Sí, mencionas esto de que muchas veces, o más bien en otro tiempo, se frivolizaba mucho el cine sobre migración. Pero bueno, al menos creo que ya de unos años para acá como que hay una mayor conciencia respecto a este tema y pues se le aborda como, como se le debe de abordar, con un enfoque pues que retrata la problemática social, más allá de querer utilizar el tema como para una película de melodrama o de acción. Ya actualmente sí se le, creo que hay varios cineastas que le están dando la seriedad que requiere el tema, y bueno, yo creo que ya es un gran avance. Correcto. Uno de los principales enfoques que tienen luego este tipo de películas que hablan sobre la migración es en el trayecto, es en el viaje. Quizá no tanto en la profundización del personaje, porque muchas veces las motivaciones pues se tienden a repetir, ¿no? Que es un entorno sumamente conflictivo, lleno de problemas, ya sea de corte bélico, ya sea de corte familiar. Desde cosas muy personales hasta algo más global o más, más grande, ¿no? A gran escala. Entonces, mucho de lo que hacen estas películas es que se centran en las implicaciones que conlleva salirte de casa y emerger un viaje largo, muy largo, a través de un país completo, ¿no? Que generalmente pues, lo que hacen cuando se representan las películas que son de Centroamérica o de aquí de México es la búsqueda del sueño americano, ¿no? Tratar de llegar a Estados Unidos. Y muchas veces pues, se topan con que la realidad es muy distinta de lo que ellos esperaban, ¿no? Las expectativas se rompen, se caen en cuenta de que en realidad, más allá del viaje, el destino que ellos consiguen al final pues, no es lo que esperaban. Bueno, previamente al viaje yo creo que también hay que comprender los motivos por los cuales ya sea un solo sujeto, aunque regularmente son acompañados, pues se van de su lugar de origen, ¿no? Afortunadamente nuestra región, no nada más México, sino Latinoamérica en general, yo creo que tiene una muy buena tradición, incluso en el cine documental, de retratar ese tipo de problemáticas de formas. Bueno, no tanto las formas, sino todas las historias que hay. Todas las historias que hay sobre aquellas personas que han decidido irse o si las circunstancias las han hecho tener que irse. Particularmente en México, pues tenemos muy buenos documentalistas y cineastas que lo han retratado de formas
muy audaces, por ejemplo, ya que pues, el viaje regularmente es a través del tren llamado La Bestia. Pero más que eso, comprender las implicaciones que lleva irse y sobre todo las lamentables motivos por los cuales uno se va, se ha retratado en este tipo de películas sin tapujos, ¿no? Demostrándonos la desgarradora realidad que hay detrás de una persona que de la noche a la mañana tiene que irse. Sí, incluso pues el cine ha visto también como esa conversión en el sentido de que, pues bueno, hasta hace 2 décadas todavía la migración en México se daba pues por motivos de desempleo principalmente, entre otros factores, pero principalmente era el desempleo. Pero bueno, actualmente con este pues toda la ola de violencia que se desató a partir de pues la llamada guerra contra el narco, efectivamente hubo mucha gente que empezó a migrar precisamente por este motivo, por la violencia, por este amenazas y demás. Y como dices, un documental que lo ilustra pues de una manera sí muy muy fuerte, pero a final de cuentas es la realidad. Guardianes de la Memoria. Es El Guardián de la Memoria, un documental de Marcela Arteaga. Nosotros tenemos que irnos a un corte promocional y no se despeguen porque vamos a regresar con más en Cinerama 35. De él depende funciones como el emplazamiento de la cámara, movimientos con o sin desplazamiento y la correcta utilización de la imagen a través de los distintos tipos de óptica y sistemas de captura. ¿Saben de qué oficio en el cine estoy hablando? Acompáñame a descubrirlo. Hola, soy Abril Jiménez y sean bienvenidos a un episodio más de El ABC del Cine. ¿Adivinaron de qué puesto estaba hablando al principio? Pues nada más ni nada menos que del operador de cámara. Pero recordamos que uno de los operadores de cámara más virtuosos de nuestro tiempo es un migrante. Estoy hablando de Christopher Doyle, el director de fotografía y operador de cámara nacido en Australia, pero que gran parte de su carrera la ha desempeñado en Asia, específicamente en países como Taiwán, China y Japón. Así que comencemos con este episodio tan atípico. Looking from a window above, it's like a story of a dream. Can you hear me? Came back only yesterday, moving further away. Antes de ser fotógrafo, este operador sugerente, vital, imaginativo y bohemio, fue marinero, ovejero e incluso médico en Tailandia. Su primer trabajo profesional ocurrió en 1983, en colaboración con un joven Edward Yang, pero el futuro le ofrecería la posibilidad de trabajar junto a cineastas como Gus Van Sant, Zhang Yimou, Ng Nai Shyamalan, Alejandro Jodorowsky y desde luego Wong Kar-wai. Además de ser el director de fotografía, en muchas ocasiones es el mismo quien opera la cámara, pero ahora bien, hablemos del oficio. La tarea principal que desarrolla un operador de cámara es componer y encuadrar las cámaras de rodaje. Este profesional debe conocer a la perfección el guión para poder planificar los ángulos de las tomas y los encuadres de las cámaras. Está constantemente conectado mediante auriculares al director. Sus actividades le permiten desplegar imaginación y creatividad. La experiencia en trabajos anteriores le aporta certeza a la hora de elegir distintos tipos de cámaras o diferentes enfoques de una misma toma. La iluminación es otra de las funciones importantes de un operador de cámara. Será el responsable de la calidad técnica y artística de la grabación. ¿Qué necesita saber un operador de cámara? Conocimiento sobre fotografía, lentes, iluminación y electrónica. Capacidad de hacer composiciones fotográficas artísticas, buena coordinación, audición y vista y estar en buenas condiciones físicas. Llevo siendo extranjero 36 años. Creo que eso es muy importante para la forma en que trabajo, porque al ser extranjero las cosas se ven de otra manera. Pero empecé rodando películas en chino, así que me considero un cineasta chino.
Doyle tiene un estilo único. Entre sus características destacan variaciones de velocidad, graba las acciones de sus personajes en cámara rápida, provocando una sensación de mareo. Los personajes se encuentran estáticos sobre un fondo de gente moviéndose a una gran velocidad. El uso de cámara en mano con el fin de captar la energía del espacio. Plano secuencia, ubica la cámara en picada y contrapicada. Sus movimientos son lentos, suaves y delicados. Pone énfasis en resaltar los gestos, retrata el lenguaje corporal de los actores, ya que es muy importante establecer un vínculo muy cercano entre los personajes y la cámara. Especialmente lo hace con los personajes femeninos. La iluminación que utiliza es luz artificial, colores neón y psicodélicos, luces degradadas, posiciones de cámaras fuera de lo común. Escoge sus lentes de acuerdo a la emoción que busca transmitir con focales muy largas, teleobjetivos o muy cortas, gran angular. Imágenes difuminadas, planos divididos y texturas brillantes son también algunas de las características de trabajo como director de fotografía y operador de cámara. Entre sus 60 premios y 30 nominaciones en festivales de cine de todo el mundo se encuentra el Gran Premio Técnico del Festival de Cine de Cannes, así como la mejor cinematografía de cenizas del tiempo en el Festival Internacional de Venecia. Y bueno amigos, esto ha sido todo por este episodio. Esperamos que hayan aprendido más sobre este oficio tan importante, ya que de no existir, no habría película. Y por supuesto con la fotografía de Christopher Doyle, es mejor. No olviden que soy Abril Jiménez y que nos estaremos viendo en el próximo episodio del ABC del Cine. Adiós. Vous croyez l'avoir entendu fermer la porte et vous voulez vous en assurer. Elle est bel et bien fermée. La porte est verrouillée, vous ne sortirez plus d'ici. Pardon ? Vous ne sortirez plus d'ici. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous allez mourir ici. C'est une plaisanterie. Pas pour moi. Pour vous non plus, je le crains. Para el inicio del siglo en curso, se continuaron repitiendo varias de las problemáticas que tanto daño y sufrimiento ocasionaron a los sobrevivientes del fatídico siglo XX. Nuevas guerras, mismo odio. Males que prevalecen y lamentablemente hay que aceptar que son parte de la condición humana, pero que en algunos casos pueden llegarse a evitar. Ante tantos conflictos, siempre se menciona un punto en común, ese que puede ser definitorio y, en algunos casos, puede evitar la violencia, la comunicación. Pero ante la falta de esta y sumado al ritmo de vida tan rápido que cada día se acelera aún más y parece no detenerse ni un segundo por los más débiles. En ocasiones, tristemente, solo queda ser fuerte, cerrar los ojos y resistir la caída. Ante no tan solo un mundo, sino una calle que colisiona y sus transeúntes cambian sus vidas a partir de unos cuantos segundos, fenómenos como la irracionalidad, la violencia e inmigración se entrecruzan. Esto es Código Desconocido. Escrita y dirigida por Michael Haneke, Código Desconocido nos narra las vidas de distintas personas después de haberse encontrado en medio de una situación problemática en las calles de París. El director austriaco nos pondrá en las vidas, por ejemplo, de Juliette Binoche y Terry Newbridge, actriz y corresponsal de guerra respectivamente, así como también en la piel de André Tainzi, una inmigrante rumana que es deportada a su país de origen, pero que no tiene la intención de quedarse. De igual forma, Ona Luyenke forma parte de una familia originaria de Mali. Él es músico y maestro de esta expresión artística para niños mudos. El mensaje de esta película puede resultar confuso, pero no hace más que honor a su nombre. A lo largo de ella percibimos diversos códigos, el lenguaje de signos,
contraseñas, personajes con códigos morales distinguibles, mujer urbana, inmigrante honrado, entre otros. En esta obra se recogen algunas de las temáticas recurrentes en la filmografía de Haneke: el miedo a la intrusión, la inmigración o el temor a perder el estatus. Sin embargo, es fácil apreciar en la película un fenómeno recurrente, el del viaje. Yo soy Michelle Castillo y esto fue Entre Cruces. Amigos, ya estamos de regreso aquí en Cinerama 35, luego de haber visto nuestra sección Entre Cruces. Y ahora, retomando el tema de la migración, específicamente en una película que queríamos comentar desde hace rato, hablemos sobre La Jaula de Oro, amigos. Esta película, dirigida por un guatemalteco, pues tiene lugar precisamente en este país y narra la historia de tres chicos, dos chicos y una chica, que buscan salir de su país. Quieren cruzar todo México para finalmente llegar a Estados Unidos para cumplir su sueño de llegar a algo más, conseguir lo que sea que puedan encontrar del otro lado, que seguramente dentro de sus mentes pues es mejor que las condiciones en las que ellos están viviendo. Entonces, ¿qué les gustaría destacar sobre esta película? Que creo que hay mucho que comentar. Bueno, esta película se caracteriza por, desde las primeras tomas, ser bastante desgarradora y estar comprometida con una representación bastante fiel a lo que ocurre. Realmente en ocasiones parece una especie de documental, oscila entre la ficción y el documental, y con cuestiones que son bastante, te ponen a pensar, ¿no?, en todo lo que tienen que pasar estas personas para llegar a Estados Unidos, y eso que llegan en una condición en la que nada está prometido, nada va a ser regalado, ni siquiera tienen a dónde ir al momento de llegar, ¿no? Entonces, las primeras escenas de la película son de los estos niños, adolescentes, preparándose para el viaje. Pero en los primeros minutos podemos observar cómo una de las protagonistas, que es una chica, se corta el cabello, se venda el pecho, justamente para aparentar ser un hombre, porque si de algo hay que hablar es que todo aquel que emprende este viaje, lamentablemente tiene por seguro que va a sufrirlo física y emocionalmente hablando. Entonces esta chica en un momento toma pastillas anticonceptivas, ¿no?, para prevenir un abuso sexual en contra de su persona, lo cual es una triste realidad, ¿no?, una realidad bastante desgarradora, de que ni siquiera con las mismas personas que van contigo en el tren o los policías o con quien te encuentres a lo largo del camino, pues va a tener ni un gramo de compasión o respeto incluso en contra de las personas. Sí. Sí, es, La Jaula de Oro definitivamente es como la película más ilustrativa para representar la migración centroamericana, bueno, más bien las problemáticas con las que se topan los migrantes centroamericanos, porque bueno, desde, como bien dices, desde las primeras escenas, como que se va planteando todo lo difícil que es para jóvenes y principalmente para las mujeres, como es el caso de esta chica que mencionas. Porque desde las primeras escenas vamos viendo cómo se van enfrentando a robos de la misma policía, una vez que logran entrar a México, que pues se suele creer, ¿no?, como que lo complicado es cruzar con los estadounidenses, ¿no?, cruzar el muro y todo esto, pero no, en realidad lo complicado para ellos es atravesar México. Eso sí es realmente complicado para ellos, porque se topan con grupos del narcotráfico, con la misma policía que los hostigan, los extorsionan, los amenazan, los secuestran incluso, y cosas peores. Y bueno, creo que México tiene como ya varios casos muy, muy sonados de asesinatos masivos de migrantes. Y todo eso precisamente son cuestiones que los va retratando La Jaula de Oro, una película de Diego Quemada Díez, que bueno, creo que para lograr dilucidar la magnitud de las problemáticas con las que se enfrentan los migrantes, pues hay que verla. Sí, justamente para la audiencia que nos están viendo, yo diría que La Jaula de Oro es una película con la que podrían partir si quieren iniciar en este mundillo o en este subgénero que habla acerca de las condiciones que hay alrededor de la migración, porque comentábamos que lo abarca todo.
Hay, de hecho, retomando el tema que decía Murillo acerca de los policías, hay una escena, hay una secuencia en donde pues, son detenidos por la policía, ¿no? Y les dicen, ah, qué bonitas botas, le dicen a uno de los chicos, ¿no? A ver, quítatelas. Y le quitan las botas, los dejan descalzos y al otro chico le quitan sus zapatos. Y nada más no se los quitan a la chica porque pues los veían como inútiles, ¿no? Eran como unos Converse todos gastados y sucios y por eso pues no. Entonces vemos ese tipo de cuestiones. Y algo que me gusta mucho de La Jaula de Oro es que no es una película maniquea que te muestra nada más como que la parte negativa, la parte fea, uno nada más ve sufrir a los personajes porque hay también algunos vestigios, sí, unos pequeños momentos donde hay luz dentro de sus corazones. Yo me acuerdo que fue, aquí sincerándome, es una parte en la que pues, me solté en llanto, que es cuando llega la noche y están todos los migrantes que recibieron refugio bailando alrededor de una fogata. Entonces ponen, creo que es una cumbia o algo por el estilo, y están todos bailando y están felices. Y ahí es en ese pequeño momento minúsculo, aunque sea de unos cuantos minutos o horas, no sé cuánto haya tardado la escena, bueno, dentro del tiempo de la historia, pero los ves siendo niños, los ves moviendo los brazos, los ves haciendo movimientos hacia todas partes, dando vueltas, sonriendo unos con otros, abrazándose. Y son estos momentos que te transmiten un calor, ¿no? Y ahí es cuando te das cuenta de que estos niños pues no pueden vivir su niñez, o sea, para ellos se termina muy rápido. Tienen que afrontar una realidad que es la que les tocó vivir y que es sumamente dura, es sumamente cruel, pero algo que yo creo que maneja muy bien la película es esta dualidad, ¿no? Estos momentos donde de pronto pues sí hay como que calor, hay bondad de pronto, ¿no? Y no todo es malo, ¿no? Hay quienes les dan refugio, hay quienes les dan... Sí, hay una parte... Como las patronas, ¿no? Ajá, exacto, también. Exactamente. Y bueno, antes de saltar a ese tema que también es muy interesante de las patronas, me acuerdo también de una escena donde creo que les están arrojando mangos o algo así, de pronto van pasando en el tren y les empiezan a gritar, ¡hey! Y les arrojan mangos, así nada más, sin decir otra cosa, simplemente les avientan los mangos y gracias. Y es, son momentos muy mágicos, ¿sabes? Porque son pocos, pero te llegan, precisamente por eso, porque están ahí, son escasos, pero ahí están. Pero bueno. Bueno, así como mencionabas, hay momentos bastante fugaces, ¿no? Pero justamente creo que esta es un rasgo característico del cine que trata de imitarlo, así como en la vida real, los momentos a veces bastante positivos son bastante breves, ¿no? Y lamentablemente lo es también para estas personas, ¿no? Y por ejemplo, ya que mencionas la bondad, mencionar que algo que se ha mezclado positivamente también con el cine documental es que, por ejemplo, en una de las rutas de los trenes que van hacia el norte, particularmente en Veracruz, hay una especie de señoras que tienen un grupo, digamos, altruista, ¿no? Que alimenta a los migrantes cuando el tren va pasando por ahí. Entonces, son de esos pocos momentos en los que puedes decir, quizá y solo tal vez, esta es una experiencia, pues, que no se le quiere de ser a alguien, pero son de los pocos momentos en los que puedes pasarla bien. Pero bueno, amigos, nosotros tenemos que irnos a un pequeño corte promocional. Sin embargo, no se despeguen que todavía tenemos mucho más de qué hablar aquí en Cinerama 35. Amigos, ya estamos de regreso aquí en Cinerama 35, un programa hecho por y para amantes del cine. Ahora, volviendo al tema que estábamos tratando hace un momento, hablábamos acerca de la migración con nuestros invitados y a mí me gustaría que diéramos un salto muy largo de miles de kilómetros y nos vayamos hasta Europa y a todos los lugares aledaños, ¿no? Hay que entender también que la migración pues, no es un fenómeno enteramente pues, de nuestro continente, ¿no? Del continente americano. Y que también las razones o los motivos por los que en otros países se realiza son sumamente distintas a las que nosotros tenemos aquí. Y estamos hablando de conflictos bélicos o conflictos religiosos que orillan a los pobladores a salir prácticamente corriendo, desesperados, a veces mutilados,
nada más para simplemente sobrevivir y no tener que preocuparse porque de pronto cae una bomba en su pueblo. Entonces, hablemos un poco del cine que se enfoca en la migración europea. ¿Qué podemos hablar al respecto de eso? Bueno, también existen casos en los que pues, no solamente hay migración relacionada, obviamente, como mencionas, a Latinoamérica o el resto de América. Afortunadamente, el cine también se ha encargado de retratar aquellas otras problemáticas que a veces son muy similares o a veces completamente distintas a lo que nos podríamos imaginar. Y tenemos varios casos, ¿no? Por ejemplo, tenemos una pieza muy particular, diría yo, sobre todo en su estética, como lo es Lovers, de Jan-Marc Barc, de 1999. Pieza número 5 del llamado Dogma 95, ¿no? Con esta estética en la que es cámara en mano, se permite en zoom, se rompen muchas reglas del cine hollywoodense, desde luego instaurado por Thomas Vinterberg y Lars von Trier, siguiendo códigos estéticos muy similares a los de la nueva ola francesa, igualmente en producción, luces naturales, ese tipo de cosas, en los que nos encontramos con una historia de un muchacho que viene desde Yugoslavia a París, justamente, digamos, porque en aquellos tiempos era bastante difícil la situación, sobre todo para todos los pueblos que están o fueron muy cercanos a la Unión Soviética, en este caso. Y bueno, esta breve historia de amor trata acerca de cómo este chico se enamora de una muchacha parisina, pero al poco tiempo se entera que está sin papeles en París. Y lamentablemente por su personalidad bastante desbordante, la policía se da cuenta que este chico está sin papeles. Entonces la película, su momento más dramático comienza cuando los policías le dicen: tienes 3 días a partir de mañana para dejar el país. Tiene toques verdaderamente dramáticos y verdaderamente desgarradores debido a que esta pareja es separada, ya que en un punto deciden vivir en la clandestinidad, pero en tiempos en los que la gente se obsesiona con la geografía política, no es posible. Entonces son separados en el final de la película. Claro. Así como también hay cine documental en los que, por ejemplo, se puede retratar cómo los pueblos del norte de África, principalmente, aunque también en la película Fire at Sea, en italiano se llama Fuoco a Mare, debido a una canción que habla acerca de, básicamente, desastres que pueden ocurrir al trabajar en navíos y barcos, porque estas personas, principalmente de origen africano y de Oriente Medio, tienen que huir por distintas vicisitudes, ya sea por conflictos con el Estado Islámico, hay muchos que todavía siguen emigrando a partir de dictaduras militares o el autoritarismo que hubo, por ejemplo, durante la Primavera Árabe. Entonces, hay el hambre. El hambre también, la pobreza extrema que hay en estos lugares. Entonces, hay este documental, Fuoco a Mare o Fire at Sea, nos retrata cómo muchos jóvenes desde Libia, desde Egipto, desde Irak, deciden tomar un barco, una embarcación donde entran no más de 150 personas y cruzar hacia Italia. Pero desde luego que están conscientes de que puede haber naufragios, pueden perderse. Entonces este documental nos trata cómo la policía, por lo menos de la Unión Europea, ha decidido recibirlos en cuestión de refugiados. Claro, nada más un pequeño paréntesis para todos los que nos están viendo. Si quieren saber un poco más acerca de Lovers, hablamos sobre ella precisamente en nuestra sección Stream and Chill, solo para los que estén interesados. Ahora, Murillo. Pues sí, definitivamente esta región del Mediterráneo es como una de las que se ha visto pues más azotada por la problemática migrante. Es donde más fallecimientos ha habido en épocas recientes. Pero bueno, creo que yo creo que está faltando a final de cuentas más cine sobre esta, particularmente de esta región. Creo que pues bueno, los cineastas europeos tienen como esa responsabilidad actualmente, ¿no? De retratar lo que está ocurriendo en estos momentos, porque en estos precisos momentos sigue ocurriendo, ¿no? No es algo que se haya detenido ni con la pandemia. Entonces, pues bueno, ojalá pues siga creciendo, ¿no?, el cine que se está produciendo sobre este tema en estas regiones.
Y bueno, sí, como tú dices, Brandon, no es a final de cuentas un problema particular de México, aunque bueno, pues sí, nosotros lo vemos con mayor claridad. Pero antes de que sigamos hablando de esto, amigos, nosotros tenemos que irnos a un pequeño corte promocional y no se despeguen porque los vamos a dejar con nuestra sección ¿Cómo se hizo? Aquí en Cinerama 35. ¡Hey! ¿Cómo se encuentran, amantes del cine? Soy Carlos Garduza y sean bienvenidos una vez más a esta sección del programa en donde revelamos los secretos detrás de la producción de sus películas favoritas. Así es, usted se encuentra en ¿Cómo se hizo? El episodio de hoy está repleto de cumbia, pero no de la que todos conocemos, sino de la nacida en Monterrey, Nuevo León. Obviamente me refiero a las rebajadas. No pregunten por qué, solo gócenlas. En Monterrey se baila la cumbia, y sus colonias van a gozar. Yo les dedico mi rica cumbia, y se las canto de corazón. Bueno, la verdad es que me emocioné porque hoy hablaremos sobre la historia de Ulises, el Colombia que durante el 2020 nos hizo recordar esta subcultura tan particular de la Sultana del Norte gracias al joven y audaz director de cine mexicano Fernando Frías de la Parra, quien con atrevimiento nos trajo esta historia que no solo nos habla de migración, pero que sin duda supo representar esta situación de una manera única. Muy bien, prepárense unos Converse sucios, camisetas holgadas y todo el gel que tengan para bailar unas cumbias bien sabrosas como se debe. ¡Comenzamos! Para entender Ya no estoy aquí, primero hay que recordar a la tribu urbana denominada como Cholombianos, la cual se encargó de bajar la velocidad de reproducción de la cumbia colombiana y así darle un toque único. El precursor más importante de la ciudad es indudablemente el ya fallecido Celso Piña, quien poco a poco experimentó con la cumbia más allá de los ritmos ya conocidos como los tropicales. Cabe mencionar que este movimiento contracultural tiene rasgos muy marcados, como los extravagantes peinados y una extraña herencia de los cholos con respecto a su vestimenta. Lamentablemente, esta tribu ha ido desapareciendo poco a poco, y es aquí donde entra Fernando Frías de la Parra, pues en su película, la llamada Guerra contra el Narco, ocurrida durante el sexenio de Felipe Calderón, desplazó hacia el olvido a todo aquel que disfrutaba de las rebajadas. Pues algo que se muestra en la película y que lamentablemente fue cierto, es que durante este sexenio, la violencia ocasionada por el crimen organizado tenía horrorizado a todo el país. Pero ¿cómo se gestó este proyecto? De la Parra llevaba años puliendo este guión, y muestra de ello es que en el año 2014 fue ganador del premio Bengala, otorgado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, el cual fue una iniciativa del documentalista y periodista mexicano Diego Enrique Osorno, quien es quizá uno de los cineastas más importantes con respecto al periodismo narrativo trasladado a la gran pantalla, y que con el eslogan Buscar historias para el cine y la televisión, declaró acreedor del premio a Fernando Frías con su historia de tan solo 10 cuartillas, Ya no estoy aquí. Para aquel momento, De la Parra no era ningún improvisado, pues ya tenía una larga trayectoria como director, cinefotógrafo y editor de cortometrajes, videos y series de televisión. En 2009 había estrenado el documental Calentamiento Local y en 2012 su primer largometraje, Receta. Y estos trabajos han sido reconocidos en festivales de cine a nivel nacional e internacional. Fernando Frías ha declarado que esta es una película difícil de clasificar, pues la mezcla de temas como la migración, marginalidad, identidad cultural, representación y representatividad se encuentran presentes en la cinta, ya que el factor identitario de Ulises no corresponde con algo habitual, pues su vestimenta y música favorita resulta ser la mezcla de la cultura colombiana y de quienes viven en la frontera entre México y Estados Unidos. Entonces, la rareza representada por el personaje principal es única. Además, comentó que el hecho de que la cumbia sea rebajada provoca que las canciones duren más y teoriza que quizá es porque, ante la violencia que vivía y sigue afrontando los barrios bajos de Monterrey, la juventud dura muy poco, o terminas trabajando para el crimen o te eliminan, así que la lenta velocidad es equivalente a más tiempo con los amigos. Como muchas otras películas latinoamericanas, la producción de este filme fue toda una odisea. Para empezar, el inicio del rodaje en Monterrey tuvo que ser retrasado por el sismo del 19 de septiembre
septiembre de 2017, pues gran parte del crew tuvo que regresar a la Ciudad de México por sus familiares. Además, se pensó en grabar la película de manera clandestina, ya que se estaba tardando demasiado el proceso de visado de Juan Daniel García, y el director incluso consideró en irse como él en condición de indocumentados a Estados Unidos. Y les dejo otro dato curioso: Xueming Angelina Chen, quien interpreta a Lin en la película, es la única actriz de profesión en el elenco. Para finalizar, el presupuesto de la película fue de solo 19 millones de pesos, que en la industria son números muy bajos, y este dinero fue conseguido a través del estímulo fiscal a proyectos de inversión en la producción y distribución cinematográfica nacional. Nombre, para mi gusto, un poco largo. Pero bueno, amigos, ya no estoy aquí, ahora se inscribe al cine mexicano como una propuesta visual y argumentativamente atractiva y sin igual. En la gala de los premios Ariel del 2020, arrasó con 10 galardones de 13 nominaciones, lo que confirma su excelencia técnica y narrativa. Les recomendamos seguirle la pista a Fernando Frías de la Parra, un director con mucho que decir. No me queda nada más que desearles una buena tarde y que pongan unas cumbias bien rebajadas. Yo soy Carlos Garduza y esto fue Cómo se hizo. Nos veremos en la próxima edición. Adiós. Hola, soy Saori Cruz y sean bienvenidos a otra edición de su sección Stream and Chill, donde encontrarán las mejores recomendaciones de películas. La migración es una condición natural de muchos seres vivos, pues siempre se busca un lugar mejor en donde el bienestar nos acompañe o a nuestras familias. Y cuando el cine se fusiona con dicha condición, hay resultados tan impresionantes que muestran el fenómeno migratorio de distintas formas, aunque regularmente lo muestran tal y como es, crudo y peligroso. Hoy tenemos Nómadas, de Ricardo Benet. Es el encuentro casual de dos solitarios urbanos, Roberto, mexicano ilegal, que trabaja limpiando los cristales de los rascacielos, y Susan, neoyorquina, que edita documentales detrás de uno de esos cristales en un piso 55. Ella, separada de su pareja, trata de encontrar en su exploración sobre los suicidios en el metro de la Ciudad de México las razones por las que su propio padre decidió ir a morir a esa lejana ciudad cuando ella y su hermana eran aún niñas. Roberto, en cambio, como la mayoría de los inmigrantes, sobrevive con muy poco, ahorrando todo lo que puede para enviarlo a su esposa, a quien no ve desde hace buen tiempo. La hermana de Susan, viajera incansable, que huye por el mundo escribiendo reportajes que poco le emocionan, el mejor amigo de Roberto, un latino ya integrado al sistema y una niña rusa a punto de quedarse huérfana, completan este puñado de solitarios conviviendo e intentando el arraigo en un mundo extraño. Para Ricardo Benet, el director, Nómada se enfoca en la migración, literal y metafórica, de armas, entre dos personas de mundos separados, pero muy semejantes por sus destinos. Por esto y más, mi recomendación de hoy es Nómadas. Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Cinerama 35, un programa hecho por y para amantes del cine. Entonces, retomando un poco el tema sobre el cine que habla acerca de la migración, a mí me gustaría preguntarle a Murillo, o que ahondáramos un poco más acerca, ¿no?, de cierto filme o... Antes de irnos al corte, hablábamos sobre Sin Señas Particulares, una película de Fernanda Valadez, que, como dije antes de irnos al corte, pues si bien la migración no es como su tema principal, pues sí, sí ilustra cómo muchas veces los migrantes son reclutados de manera forzada por el crimen organizado para pues labores delincuenciales, y eso es algo que retrata esta película. Es una película pues sumamente visceral. Actualmente se le está dando esta seriedad que requieren estos temas, ¿no? Antes pues sí
como decía Brandon, se frivolizaba, ¿no? Se utilizaba el tema de la migración para retratar historias banales muchas veces, ¿no? Pero actualmente películas como estas que hemos estado mencionando, pues ya han mostrado la verdadera cara de esta problemática. Y pues bueno, ojalá continúen así. No, y ojalá puedan ver esta película de una cineasta joven, bastante interesante, bastante, como mencionas, tiene muchas sórdida. Y fíjate que tiene muchas similitudes, digamos, en lo poéticamente visual, con el guardián de la memoria, este documental que mencionábamos. Yo noto como muchas similitudes en lo visual, y pues sí, al final de cuentas son películas que están haciendo cineastas primerizos, y bueno, pues también como que en esta línea, ¿no? Puede entrar Ya no estoy aquí. Es bastante positivo el hecho de que sean cineastas, en el caso de Ciencias Particulares, alguien debutante. Pero quien no es debutante, pero que en el 2020 nos sorprendió de una manera que nadie imaginaba, yo creo, fue Fernando Frías de la Parra con Ya no estoy aquí. Creo que es una película que retrata muy bien no tan solo el llegar y establecerse, o tratar de establecerse, yo creo que es lo que nos dice la película. Y si bien el director ha dicho que puede ser que no sea una película tan solo de migración, sino de identidad, de factores identitarios, de todo lo que nos refuerza, sin duda es una película única en su clase, a mi percepción, debido a que, por ejemplo, el personaje de Ulises se identifica, y él mismo menciona que él así es, su personalidad, a como lo vemos retratado en la película. Pero si nos ponemos a revisarlo y a diseccionarlo bien, su manera de vestir y de comportarse es una extraña mezcla entre la cultura colombiana y la cultura de los chicanos. Entonces, prácticamente se mezclan tres culturas ahí. Sí. Las personas que viven en la frontera, en este caso, la forma en la que hablan, podría decirse. Y nacen los cholombianos. Y nacen los cholombianos. Pero, por ejemplo, podríamos diseccionarlo de esta forma, ¿no? O sea, la forma en la que se visten a cómo se visten los cholos, ¿no? Y la forma en la que bailan, sin duda, arraigado a la cumbia, ¿no? Que también mencionaba el director. Un dato bastante interesante que me gustaría comentar, que es que, si bien creemos que la cumbia es algo muy regional, el director comenta que es algo proveniente desde África, y que los pasos cortos corresponden a que se bailaba con grilletes por los esclavos africanos. Claro, hablando de la cumbia rebajada, ¿no? En todo caso también es como que más representativo el hecho de que se baile con estos movimientos lentos. Había una entrevista muy interesante que le hacen al director de Ya no estoy aquí, en donde pues él comentaba, ¿no? A mí me dicen, ¿es un musical? Pues no lo sé. ¿Es un documental? No lo sé. ¿Es una película que habla sobre la migración? Pues no lo sé. ¿Es todas las anteriores? Pues tal vez sí, tal vez no. Entonces, hay una cosa muy interesante, hablando de Ya no estoy aquí, y pues es precisamente el tema de la identidad, ¿no? El hecho de un individuo que busca apropiarse de algo, que lo absorbe a tal punto de que se fusiona, y bueno, el protagonista, ¿no? Es el baile, ¿no? El baile, en este caso, pues tiene un factor simbólico, en tanto que a él le permite identificarse con algo, ya que no tienes nada más a qué aferrarte, pues te aferras al baile, te aferras a lo poco que puedes conocer. Y yo creo que esta es una realidad que afrontan los migrantes, quizá no con mucho éxito a veces. En el caso de pues, el protagonista de Ya no estoy aquí, pues sí lo vemos, ¿no? Cómo tiene estas raíces que ya están muy apegadas a él. Sin embargo, cuando hablamos de otros casos, ¿no? Un caso más realista, ¿no? Porque hasta cierto punto está un poco idealizada, por decirlo de alguna manera, la película de Ya no estoy aquí. Pero, pues, pienso, por ejemplo, en los chicos, ¿no? Que tienen que salir de casa. Estos niños, ¿qué realmente tienen de sí, sabes? Son como fantasmas. Llegan a un lugar y ¿cuál es, qué cultura tienen? Es decir, han estado saltando de un lugar a otro, no tienen con qué identificarte. Y esto produce un vacío.
quizá que no se ha visto tan reflejado en las películas, pero es una realidad, clara, porque nosotros tendemos a asociarnos con ciertas cosas, nos asociamos con nuestra cultura, a pesar de no considerarnos patriotas como tal, o no llamarnos de esa manera, pues sí tenemos ciertas conductas, tenemos ciertos patrones que vamos siguiendo, y eso de alguna manera ayudan a que nosotros nos formemos cierta identidad, y esa identidad, esa apropiación, esa aceptación que nosotros buscamos, no la tienen aquellos que desde muy jóvenes tienen que salir de casa. Entonces, yo creo que ese es un factor muy interesante, la búsqueda de la identidad o la pérdida de la misma, ¿no? En ese trayecto, en ese desplazamiento que hacen. Sí, justamente es algo interesante de la película, aunque yo creo que una de las flaquezas de Ya no estoy aquí es querer abarcar tantos subtemas en tan solo 2 horas, ¿no? Es una historia de representatividad. Como mencionas, el mismo director duda de que lo pueda hacer. Y sí, está un poco idealizada la película en ese sentido, ya que pues él por lo menos no tuvo tantas complicaciones para ir a Estados Unidos. Aunque yo creo que lo que logra hacer bien la película es que nos habla de los outsiders, ¿no? De que no se encuentra Ulises en Estados Unidos, ni por la barrera del idioma, se burlan de él constantemente por la subcultura a la que pertenecía. Casos incluso de racismo por parte de sus mismos acompañantes. Desde luego que es algo interesante y desgarrador. Incluso esto lo podemos ver en una película que se comentó en la sección entre cruces de este episodio, en la que una película de Michael Haneke, este gran director contemporáneo, también ha representado esto en una de sus películas, en Código Desconocido, en cómo una señora de origen de Europa del Este es humillada en plena vía pública, y de cómo un chico de Malí entra a la discusión y cómo al final las 3 personas que se ven involucradas en este pleito callejero que puede ocurrir en una gran urbe, en este caso París, pero puede ocurrir en Nueva York, puede ocurrir en Los Ángeles, puede ocurrir en todo tipo de ciudades, pues cómo a cada quien le va de acuerdo a, incluso lamentablemente, a su raza, ¿no? El chico parisino que insultó a la señora es liberado al cabo de un rato, debido a que pues él era originario de París. El chico maliense es golpeado por los policías y la señora es deportada. Entonces, son estas problemáticas a veces tan distantes, tan similares, creo que la que el cine afortunadamente nos ha traído. Sí, claro, porque a final de cuentas, para pues lograr entender, lograr dilucidar como todo ese tipo de dificultades que viven, pues una de las maneras más fáciles de hacerlo pues es viendo cine. A final de cuentas, todas estas películas que hemos mencionado retratan esas dificultades, y pues ojalá la audiencia, ojalá comiencen a ver más de este cine, a consumir más de este cine, y ojalá se siga produciendo más de este cine, ¿no? Que no sea solamente una cuestión pasajera, acompañada de la coyuntura, ¿no? Sino se siga haciendo esto, se sigan retratando sus pues todas estas dificultades que viven. Amigos, nosotros tenemos que irnos, se nos ha terminado el tiempo. Sin embargo, me gustaría agradecerle a nuestros invitados, tanto a Brandon como a Murillo. Muchísimas gracias por estar aquí, fue una conversación muy, muy interesante. Y a ustedes recordarles que nos estaremos viendo en una próxima edición de Cinerama 35.